Gracias, un aplauso para ustedes, bravo. Bravo, gracias por estar en los chicos de la madre y atreverse a entrar en esta fiesta, gracias. Que además en lugar de un asqueroso recalentado están aquí en el teatro. Porque han de estar hasta la coronilla de romeritos, ¿verdad? O sea, han de eructar fruitcake, fíjense. Oigan, no estamos muy felices de tenerlos a todos ustedes. Veo mucha diversidad. Creo que la única pareja heterosexual son ustedes. No lo sé. No, y son amigas. No, viva la diversidad. Esta obra fue escrita hace 51 años. Y hoy, más que nunca, es vigente, desafortunadamente. Y si no, remember Zapata en tacones hace 2 semanas. Eso habla. Y todos, ¿verdad? Y todos podemos ser víctimas de la discriminación, no únicamente por ser homosexual, por cualquier razón. Esta obra es por eso tan importante. Por eso esta obra ganó el premio Tony este año. Porque dice cosas que siempre serán vigentes, a menos que deseemos cambiar. Y vamos a jugar con ustedes una cosita más. Es un colofón. La sección se llama ¿De dónde nos visitan? Porque hay mucha gente que ha venido del resto de la República a visitar a la abuelita, que la odian, pero la vienen a visitar. Para la Navidad. Se llama culpa. Mana, no te vayas, siéntate. ¿De dónde nos visitan? Monterrey. La diversidad de Monterrey. Pues. Hoy van a acabar en un cuarto oscuro los cuatro. No, no es cierto. Ay, sí salgan, ¿eh? Cojan sabroso, están lejos de Monterrey. Aquí nadie los va a juzgar, ¿ok? Bueno, sean felices. ¿Son parejas, dos y dos? Ay, traes tu pelón, no te hagas. Oigan, a ver, ¿de dónde más? ¿Monterrey no? ¿Ve? Aguascalientes, donde no hay homosexuales, ¿verdad, mi vida? No, mi vida, no hay homosexuales en Aguascalientes. Todos se vienen para acá. Él es de Aguascalientes. Ya. A ver, ¿de dónde más? ¿De dónde más? Morelia. No está tan lejos, ¿eh? No, no es cierto. Bueno, está bien, pero vino desde Morelia. Se vino por las mil, ¿cómo se llama la carretera? Las mil cruces, las mil cuestas. Mil cumbres, no. Mil cumbres, no, se vino por allá. Allá hay autopista. Allá hay autopista. Me acaba de perrear, gracias. ¿De dónde más? Para que valoren, did you understand the whole play, my dear? Dice, soy bilingüe, chinga tu madre. ¿De dónde eres tú, de México? ¿Yo? Sí. Yo acá. ¿Y te fuiste para allá? Allá vivimos, sí. ¿Y qué haces, mano? Ah, estoy con mis nietos. ¿Cómo? ¿Andas de huevona, mana? Bien, que te mantenga, te lo... Estás joven y guapa, así que tú lígate un gringo rico. ¿Eh? Ya viene con él. ¿Tú eres el gringo rico? Pero le haces rico. Eso, ¿de dónde más? A ver. Guadalajara, qué bonito. Donde tampoco hay gays, ¿verdad? No, ¿verdad? No hay gays. Qué bueno que te viniste para acá, para que no estés solo. Aquí te acompañamos, tú no te preocupes. ¿De dónde más? De Toluca. De Villacuapa, y no mames. ¡Ah, Villahermosa! ¿Cómo es verdad? Claro, viene de Villa Olímpica. Ay, de Villahermosa, muy bien. No, muy bien, te felicitamos, no. Qué bueno que viniste. ¿Qué te pareció la obra? Ya ves, él sí valora. ¿Quién más? ¿Por qué toses, mana? Péguenle la espalda. San Luis Obispo, California. Ah, San Luis Obispo, California. Mira, esto es una amiga de Los Ángeles para que le caigas. Está 4 horas. ¿No que vino una tía tuya de Monterrey? No, una tía, una amiga mía, María Mendiola, que está aquí. ¿Dónde está María Mendiola? Que vienes de Monterrey, sí, ¿por qué? ¿Por qué lo ocultas? ¿Por qué? ¿Vienes de la Plaza Sésamo de Monterrey, es que manita? No viene de Monterrey. ¿No vienes? ¿De dónde vienes, mana? No, soy de Monterrey. ¿Eres de Monterrey? ¿Y dónde vives? En Monterrey. ¿Te has venido en Monterrey? No lo sé. Es broma. ¿Usted por qué tan seria? ¿No le cagamos o qué? Diga la verdad. ¿Qué? Que te ama. Ah, yo le voy a dar un beso. Eso es todo.
los boletos. Muy bien, qué bueno. 10 puntos. Además, la señora anda de moda, trae look maniwis. Para cuando le digan a usted, pobrecita, ¿ok? Oigan, les recuerdo, mañana tenemos función 6 de la tarde y vamos a dar función el próximo jueves, que es una función extraordinaria de 2 de enero, porque hay mucha gente que está de vacaciones. Entonces, ustedes que hablan por la vida, pues digan que se vengan. Ya saben que todos tenemos un tío que nunca se casó, o una tía que es más masculina que Pedro Infante. Y todos somos víctimas, podemos ser víctimas, recuerden, de la discriminación. Así que todo mundo es importante que venga a ver esta obra, que es un sueño hecho realidad para todos nosotros, que somos la compañía de los chicos de la banda. Y un sueño hecho realidad, haber tenido una audiencia como la de ustedes. Gracias.